Muy buenos días, ¿qué pasa? Me San Martín Texmelucan y su región un 1 de abril en distintos años de su historia. En una fecha como hoy de 1880, el general Porfirio Díaz, presidente de México, en su informe pronunciado ante el Congreso de la Unión en el tema de los ferrocarriles, insertó un párrafo que a la letra decía: el gobierno seguirá por su cuenta el ferrocarril de San Martín Texmelucan a Puebla, en el cual hay poco más de 15 kilómetros de obras de terracería y próximamente se encargarán los rieles para armar la vía. En 1921, en la Oficina Telegráfica Nacional instalada en Texmelucan, el presidente municipal Carlos G. Hernández y el jefe de telégrafos Antonio Benítez presenciaron la incineración del archivo telegráfico ordenado por la Dirección General de Telégrafos, conservando los últimos 2 años. En 1967, el Ayuntamiento de Texmelucan, con el patrocinio del Gobierno del Estado y la Delegación Estatal del Comité Olímpico Mexicano, dentro de los selectivos para los Juegos Olímpicos de México de 1968, emitió la convocatoria para los Juegos Deportivos Municipales de Promoción Preolímpica en las disciplinas de atletismo, básquetbol, voleibol, fútbol y ciclismo. En 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante Caminos y Puentes Federales de México, anunció el proyecto para reubicar las casetas de peaje de San Martín Texmelucan para agilizar el tráfico vehicular. Y en un día como hoy de 1994, se liberaron los recursos federales para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales instaladas a orillas del río Atoyac, en San Lucas Atoyatenco, del municipio de Texmelucan. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 1 de abril, en distintos años de su historia.